¿Qué pasa, gente? Aquí está Willis en Estados Unidos, un nuevo vídeo. Bueno, como veis en el título, vamos a hablar hoy del tema de los sumos y los ratios de personaje legendario, ¿vale? Pero antes, decir que tenemos una comunidad de Discord para que os podáis unir, que agradezco mucho el like y la suscripción porque me ayuda un montón y que hagáis tus sugerencias en los comentarios y me gusta que comentéis a hablar con vosotros. Se nota bastante. Dicho esto, ¿vale? Vamos a empezar un poco. A ver. Yo hace unos cuantos días hice una encuesta, ¿vale? En la cual os pregunté cuáles habían sido vuestros legendarios en la cuenta y puse diferentes variables, ¿vale? Tales como que, por ejemplo, si habéis sacado uno y solamente habéis tirado la multi del principio, ¿vale? Es decir, estabais ahorrando. Si habéis tirado multis, pero solo tenéis un personaje, si tenéis dos, tres o cuatro o más. Y la gran mayoría de las personas, ¿vale? Han dicho que han sacado solamente dos personajes. De hecho, gente, tengo aquí la encuesta, ¿vale? 86 votos, de los cuales, como veis, el 33% son dos personajes. Los otros 21 solo tienen un personaje, ¿vale? Es decir, un legendario, hayan tirado o no. El 42% de la gente que ha votado tiene solamente un personaje legendario. El 16% tiene tres, que me parece bastante porcentaje, la verdad. Y el otro 9% que resta, como veis, tiene 4 o más, que es una locura, ¿vale? Como veis, los porcentajes yo creo que generalmente son bastante bajos, pero bueno, ahí están, ¿vale? Entonces, con esto, ¿vale? Vamos a empezar a comentarlo. Entonces, viendo los porcentajes que han salido, ¿vale? Y lo que yo he probado, ¿vale? Tenéis un vídeo en el canal de cómo invoco a Unas, ¿vale? Que es un personaje muy, muy, muy raro de conseguir, ¿vale? Muy difícil. Es posiblemente el personaje más buscado de todo el juego. Y tenéis un poco el criterio que utilizo para invocarlo. ¿Qué he aprendido yo de los summons en este juego? Que pueden ser solo teorías o pueden no serlo, porque al fin y al cabo la suerte es la suerte y contra eso pues no se puede pelear. Pero yo qué he aprendido, bueno, he aprendido que es mejor ahorrar discos, es decir, tirarte de una vez 5 o 6 multis es mejor. He aprendido una serie de tips y consejos que tenéis en otros vídeos para ahorrar y amortizar mejor esas tiradas, ¿vale? Es decir, solamente si tenéis un equipo que necesite personajes, no tirar por tirar, no calentarse, ahorrar para los pitis, esperarse a los fines de mes que salen los personajes chetados, ¿vale? Los nuevos, para gastar el piti ahí, porque bueno, no sé si sabéis que el piti es acumulable, ¿vale? Si os vais aquí a la parte de summon, ¿vale? Veis que aquí en la parte de información pone claramente al final, ¿vale? Que los giros se suman con los normales y los de nuevo Esper. Yo veo mucha gente diciendo que no se acumulan, se acumulan. Lo tenéis en la última línea de esto mismo, lo podéis ver vosotros mismos, ¿vale? Está ahí. Son acumulativos. Es decir, si a mí me quedan 20, me quedan dos multis para conseguir el personaje garantizado y me espero al 31, como el 31 del personaje nuevo tiene más porcentaje de esa. ¡Mierda! Tiene más porcentaje de. He estado lento, he estado muy lento. Tiene más porcentaje de salir. Es que claro, la gente no hace lo que yo, la gente se queda aquí en el chat. Tiene más porcentaje de salir, ¿vale? Ahí cuando tenéis esas dos multis, lo podéis sacar, porque el piti se acumula. Tenedlo en cuenta también, ¿vale? O sea, que tenéis las multis que veáis, pero tened en cuenta eso. También, ¿merece la pena tirar singles o tirar multis? La realidad es que he estado tirando singles. ¿Por qué? De calentón. Mi plan es tirar 4 singles más, ¿vale? 4 más. Para llegar de los 114, ¿vale? Pues a los 110, ¿no? Así que 4 más tengo que tirar obligado, ¿vale? Dicho esto, es importante saberlo porque yo creo que merece mucho más la pena ahorrar para multis que tirar en singles. En todas las singles que he tirado, ¿vale? En ambas cuentas y en esta misma he recibido un total de 2 épicos por unas 22 singles aproximadamente. Es decir, es como haber tirado dos multis a épico por multi. Es lo mismo, pero realmente creo yo que merece más la pena tirar multis porque las multis sí que te suelen salir con dos épicos por multi y en cambio las singles no lo hacen. De hecho, estoy pensando que voy a tirar con vosotros aquí las 4 singles que me quedan, ¿vale? Para que lo veáis y así pues refuerzo un poquito la idea del vídeo. Ya las consigo y no las tengo que tirar en otro momento, ¿vale? Vamos a ver para que lo veáis. Son 4 singles, realmente. Oh, vale. Estoy diciendo que no merece la pena y me sale un épico. No es lo normal.
Ay, ve, mierda. No es lo normal, vale. Este épico no es muy bueno. Ya os lo digo desde ya, si tenéis dudas, no es bueno este épico. No merece la pena. La verdad que no merece la pena. Hay cosas mucho mejores. Y todo lo demás van a ser personajes R's, ¿vale? La verdad que sí. No, no es que. No, no me esperaba el épico. Pero lo demás, os digo desde ya que van a ser personajes R's. Que la verdad no valen para mucho muchos de los que salen por aquí, ¿vale? Otros sí, Bernice está por ahí, Champú. Pero como veis, los épicos no van a ser muy frecuentes. Lo de ahora ha sido una casualidad. Y para el personaje que me ha salido, la verdad que me arrepiento. Vale, 110. Aquí nos plantaríamos. ¿Un épico más de casualidad? No, otro rare. Esto es lo que suele pasar. Y eso que el épico del principio ha sido pura chorra, ¿vale? Aquí lo tenemos, un Kichai. Dicho esto, aquí veis que creo yo que sale más rentable tirar multis. Aunque sí es verdad que ahora ese porcentaje que os he dicho serían 26 singles, 3 épicos. Yo creo que la verdad merece más la pena tirar multis. Aquí en el chat también veo mucha gente que saca personajes todo el rato. Cuando merece la pena, la verdad, tirar multis, para mí, que esto puede ser otra teoría o no serlo, es cuando el chat se vuelve loco. Es decir, hay veces que mucha gente empieza a sacar legendarios aquí a mansalva, empiezan a saltar mensajes, un montón de mensajes. Ahí fue cuando yo tiré la multi y saqué a Hades. Puede ser simple casualidad, ¿vale? O puede no serlo. Tenedlo en cuenta por si acaso a la hora de tirar, que no cuesta nada esperar un poquito a que el chat se caliente. Y ahí ya cuando veis que mucha gente saca legendarios, tiréis también. ¿Os puede funcionar? Sí o no. Pero bueno, es una pequeña ayudita que os doy. Ahora bien, ¿qué me parece? Me voy a quedar en el chat mientras hablo, ¿vale? ¿Qué me parecen los personajes, o sea, los porcentajes de personajes legendarios que tenemos? La verdad que aunque mucha gente dice que en el raid era de mucho menor porcentaje, en la mayoría de banners, o sea, de gachas, perdón, no es tan bajo. Me parece la verdad mal, pero podría ser peor, podría ser mucho peor. El principal problema que le veo a este juego, y por mucho que hayan puesto el legendario asegurado, solo son dos los que han puesto, así que tampoco está tan bien hecho del todo. Es el reroll. El reroll en cualquier juego gacha es algo imprescindible que siempre va a hacer que tu cuenta sea un poco mejor de inicio. Y empezar bien, créeme que se nota. No es lo mismo empezar con un legendario en la primera multi, llegar al pity y sacar otro, que una persona que está tirando multis llega al pity y solo saca un personaje. El reroll es imprescindible, ¿vale? Ya no sacar dos legendarios, que es muy complicado, sino sacar por lo menos tres épicos o lo que sea, que os ayuden un poco al pasar la historia. Porque los épicos también son difíciles de sacar. Yo, por ejemplo, Arcana, aunque es un personaje malo, no lo tenía. Imaginaos que Arcana, pues es, por ejemplo, Jacob, que tampoco lo tengo, y es un personaje de venenos muy bueno, ¿vale? Entonces, el reroll es imprescindible, y el que sea tan complicado no ayuda. Tema de porcentajes. El que los personajes brillantes tengan un porcentaje menor de salir, yo lo veo bien, la verdad, lo veo bien. Me parece una idea muy buena. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente tienen que estar más chetados para poder ser brillantes. Y eso también hace que sea algo complicado. Porque claro, Unas está rotísimo, pero rotísimo Unas. Entonces, ¿qué pasa? Que quieres sacar a Unas, te las ves y te las deseas con un porcentaje del 0, cuánto no sé cuántos para sacar a Unas. De momento no estamos en un punto del juego en el que sea imprescindible sacar personajes como Unas para pasar misiones, pero cuando lo estemos tendremos un problema. En definitiva, los porcentajes son bajos, pero podrían ser peores. Eso es lo que pienso de los summons. Renta más, bajo mi experiencia y opinión, tirar multis que singles. Y la verdad que ahorrar está bien recompensado, ¿vale? Todo es RNG, pero la verdad que está bien recompensado. Dicho esto, espero haber aclarado algunas dudas de la gente, ¿vale? Ya tenéis vídeos de cómo conseguir discos de oro en el canal. Todo eso ya lo tenéis, pero quería comentar un poquito qué me parecen los summons, qué me parecen los retos de legendarios, cómo era mejor un poco tirar y hacer un poquito pues esta discusión, ¿vale? Recordad que los comentarios son muy importantes, dejadme vuestra opinión en los comentarios, dejadme lo que pensáis y entraremos pues en debate sobre todo esto, ¿no? Que veo que es algo pues muy interesante. Dicho esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.